cosa y variantes. Bueno, llegamos a uno de los pasos clásicos. Este es uno de los pasos que lo vas a hacer prácticamente toda la noche en Buenos Aires, juntamente con los traspiés y las salidas laterales. Esto te va a ayudar mucho para poder desplazarte en la pista. Pero vamos a jugar un poco también con la picardía, con algunos detalles. ¿Por qué se llamó baldosa y por qué nosotros le transformamos esta idea de bailar un 8 cortado en una baldosa? Se decía antiguamente, en los lugares, cuando se ibas a la Boca, en lugares de los barrios porteños, que la gente bailaba en los patios. Los patios, los pisos de los patios, normalmente no era madera, estaban construidos con baldosas. En algunos casos vas a ver muchas pinturas de en el estilo, digamos, pintoresco de lo que es el conventillo de la Boca, de diferentes colores, y los pisos de colores blanco y negro. En ese caso, se bailaba en ese tipo de pisos y se llamaba que cuando bailabas un paso espectacular, bonito y lindo, bailabas un paso espectacular en la baldosa, en una baldosa. Este significa que es un espacio cuadrado. Vamos a marcar ese 8 cortado en una baldosa. Bueno, hacemos la salida lateral, volvemos, caminamos, como caminamos bien porteño, y hacemos el 8 cortado de esta manera. Podemos repetir con otra caminata, 8 cortado, 8 cortado. Repetimos nuevamente este paso varias veces, para poder hacerlo en una baldosa. Este paso va a tener variantes. 8 cortado, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, salida, regresa, camina, camina. 8 cortado, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, salida, regresa, camina y cierra. Como ven, es un paso simple, pero vamos a poner la práctica. Me voy a poner en perfil, hombres atrás mío, las mujeres detrás de Georgina. Salida, regresa, camina, perfila. 8 cortado, 8 cortado. Salida, regresa, camina, camina. 8 cortado, 8 cortado. Repito, 8 cortado, 8 cortado. Presten atención. 8. ¿Pueden ver este movimiento? No es directo. Es 8 cortado. ¿Pueden ver? 8 cortado. Esto me permite encontrar mi espacio para poder hacer este 8 cortado. Ahora, avanzo nuevamente y ahora vienen esos pasitos laterales. Este paso lateral, recuerden que es en forma circular. El último paso, podemos tener variantes. Acompaño a la mujer o voy por dentro de la mujer al cruce. Y vuelvo a la resolución. Entonces vamos a practicar juntas ahora un detalle más para nosotros del 8 cortado. ¿Sí? Hacemos una salida lateral. El traspié del 8 cortado. En este movimiento, otra vez, es un movimiento de rebote. Acuérdense de flexionar la pierna siempre y pueden utilizar nuevamente el toque del taco como para darle un chillecito más a este movimiento, ¿sí? Luego va el 8 adelante alrededor del hombre, ¿sí? No sobre el eje del hombre, sino busquen hacer el contorno del cuerpo del hombre usando la contraposición, usando la cadera y la rotación del pie, ¿sí? Y luego van a ir a la apertura lateral que les da el otro movimiento de rebote que lleva al cruce, ¿sí? Bueno, para los hombres es fundamental en una parte importante que es cuando hacemos ese 8 cortado hacia adelante, permitir en la mano, permitir que la mujer complete ese movimiento. Si nosotros abrazamos a la mujer de esta manera, va a quedar cómodo acompañar. ¿Pueden ver ese movimiento? Lo voy a hacer lentamente. Acompaño. Si yo me freno, la mujer no completa y yo tampoco. Entonces, acompaño ese movimiento para encontrar el espacio. 8 cortado. Puedo hacer un traspié acá. Camina. 8 cortado. 8 cortado. 8 cortado, 8 cortado, resolución simple.
Un detalle más para nosotras en la apertura que va al 8 cortado es, acuérdense que cuando utilizan este traspié, este rebote, nunca abandonen la energía en el pie libre, porque ese les va a dar la elegancia, ¿sí? No es que yo hago un traspié y me olvido de este pie, no. La energía del tobillo hacia adentro. Quizás será solamente un traspié de esta manera para luego cruzar, o, depende otra vez de la marca del hombre, será un traspié más profundo con rotación y otra vez acá aparece el taco como adorno y luego volver a cruzar. ¿Sí? Los detalles de los movimientos marcan la calidad de tu baile. Recordá que todos estos detalles que te estamos mostrando es para que no solamente disfrutes tu tango, sino para que puedas realmente embellecerlo, que se vea con realmente mucha elegancia, con mucha categoría, con mucha elegancia. Cada movimiento que realmente esté trabajado en forma milimétrica. Eso te va a dar mayor seguridad, mayor control en la pista y, por supuesto, a disfrutar nuestro tango argentino.